Y ahora nos vamos al móvil con otra persona muy importante que ha tenido muchísimo que ver con la investigación de la ruta del dinero acá y que ha sufrido en carne propia el haber investigado esta causa, porque esto lo llevó a estar 8 meses en su casa, haber sido suspendido en su función de fiscal, y estoy hablando de José María Campagnoli. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queríamos saber la sensación. Gracias a ustedes. Queríamos saber la sensación que tenía, lo que había sentido. Anoche lo escuché cuando estaba, cuando estabas en el programa de Los Leuco. Y mencionaste una palabra que me llamó la atención. Dijiste que siempre sentías misericordia cuando veías detenido a alguien, aun cuando sabías de su culpabilidad. Digo, ¿cuál es la sensación real que tuviste cuando detuvieron a Báez, después de todo lo que pasaste, ¿no? Investigándolo. Bueno, por eso son caminos diferentes, ¿no? Una cuestión es lo que yo puedo sentir frente a un trabajo que considero que estuvo bien realizado, el aporte de todo mi equipo de trabajo y que sufrió consecuencias y supimos afrontar de alguna manera los embates de todo el poder kirchnerista en su momento. En algún punto todo esto a mí me lleva a, bueno, es un broche que cierra de alguna manera nuestra investigación con la detención del principal sospechoso. Pero más allá de eso, desde la parte humana, bueno, a mí es algo que siempre me provoca misericordia cuando veo a alguien que le ponen las esposas, que baja la cabeza, que sube un móvil, y más allá de cualquier tipo de crimen que haya cometido, en ese momento está frente a la majestad de la justicia, ¿no? Y que es por lo que yo trabajo, y lo que yo trabajo desde años, desde niño prácticamente, y bueno, para mí ese es un momento que lejos de producirme alegría o euforia, me da cierto grado de pena, ¿no? Siempre. En definitiva, yo he visto a lo largo de mi carrera crímenes brutales, pero que cuando llega el momento de que la justicia lo atrapa, lo esposa, lo lleva a prisión, bueno, ahí nace nuevamente la misericordia, porque aquella persona que pudo haber hecho cualquier barbaridad en ese momento está frente a tribunales, ¿no? Está para que se le diga lo que le corresponde, cuál es su pena, y bueno, eso es lo que a mí me produce.